singing science to the people, science to the people, science to the people, science to the people, right on, science to the people, right on. Bueno, gracias por ser puntuales. Vamos a cubrir algunos aspectos importantes de la cronofisiología hoy. A nivel, vamos a decir, a nivel accesible, porque esto es un tema sumamente complejo, desde el punto de vista ya más técnico, pero no es la primera vez que doy este seminario, es la segunda. Hay una versión un poquito más extensa que van a tener acceso en 3 días más. Porque quería cubrir algunos elementos de gran importancia. Y cómo voy a insistir en estas ideas generales, que son, en primer lugar, no es una cuestión fácil, o sea, no se hace en 2 minutos la comprensión de las ideas directrices para el cuidado de la salud. Por el contrario, va a tomar tiempo y esfuerzo si las personas que están interesadas en su salud se dan cuenta de la importancia del tema y de la complejidad, entienden que hay que dedicarle quizás años de estudio consecutivo, de manera, digamos, amena, no estilo carrera universitaria, pero son muchos elementos a comprender, ¿no? Bueno, ya con todo el mundo en preparación, vamos a proceder de inmediato. Como saben, nos sumergimos en la presentación. Yo he puesto para a los efectos de lo que vamos a comunicar hoy, repito, es un mundo complejo, pero vamos a hacer este paneo por las generalidades para que se entienda la importancia de la sincronía. Por eso le he puesto la sinfonía biológica, es un poquito más extenso el título ahora, pero si no entendemos exactamente que estamos en sincronía constante con el entorno, difícilmente vamos a poder hacer algo al respecto. Pero, en lugar de pretender hacerlo desde el punto de vista racional o científico, a mí me parece que es más interesante verlo o percibirlo desde el punto de vista sensorial, casi les diría estético incluso. Y para eso hay algunas herramientas para poder percibir esta conexión armónica con el entorno. O sea, para que se entienda, los seres vivientes, nosotros también, vivimos en continuo concierto con la biosfera que nos rodea. Así que, bueno, desde esa perspectiva veamos la presentación. Esta es bastante sencillo en el fondo. Hemos desarrollado con las eras geológicas, con todos los años de exposición, hemos desarrollado ciertos relojes que son estrictamente moleculares. Por eso me he puesto relojes moleculares, cronodisrupción, que es el nombre técnico, y la sinfonía biológica. Y lo que debe quedarnos claro en principio es que, simple y sencillamente, la vida entera ocurrió, se gestó bajo el influjo constante, el metrónomo constante de los astros. Entonces, acá no es una cuestión astrológica, sino astronómica. Esencialmente estamos con el timing del Sol, y esto es, toda la vida emergió con este influjo. Esto debemos recordarlo. O sea, no hay ningún momento en la historia evolutiva de la biosfera donde no haya habido el continuo embate de los ritmos justamente diarios, mensuales, el ritmo lunar precisamente, ciclo lunar, estacionales, anuales, incluso los ciclos más amplios, de 11 años, por ejemplo, un ciclo solar muy claramente estudiado, ya muy definido. Así que considéralo entonces. Por eso esta imagen me parece interesante. No hay un solo ser vivo en el planeta, en todos los reinos, que no tenga relojes moleculares para percibir y adaptarse a las circunstancias ambientales. No hay uno solo. Esto es muy interesante como premisa, ¿no? Les voy a compartir ahora entonces cierro la línea si no presto atención. Les voy a compartir ahora algo que quisiera que miraran de manera atenta. Esto es bastante dramático lo que significa, porque este movimiento que estamos viendo es un movimiento que expresa esta sincronía espontánea. La sincronía espontánea es un argumento que vamos a después ver un poquito más profundo, porque esta tendencia a la sincronización espontánea tiene muchas connotaciones. Una de ellas, por ejemplo, se las voy a decir ya mismo: sincronizamos espontáneamente con las personas que nos rodean, con lo cual
hay que elegir muy bien con quién nos rodeamos, porque vamos a terminar sincronizándonos con ellos y ellas inexorablemente, ¿no? Así que hay una cuestión importante, es decir, cómo uno selecciona las influencias. Pero también entonces el ritmo, como tendemos a sincronizarnos espontáneamente con los temporizadores externos, las luces, las reuniones, los horarios a los que hacemos las cosas, bueno, también se puede diseñar entonces, y el criterio, como van a ver, se puede diseñar a qué estímulos me expongo y de qué manera respondo a esos estímulos para que no estén a contramarcha, a contrapelo, digamos, del diseño biológico. Vamos a compartir brevemente esto. No sé si se ve, pero hay un predador que está ahí, una especie de halcón, que está todo el tiempo tratando. Lo cual responde justamente la bandada con movimientos sincrónicos. Pues, ahí viene. Esta complejidad tiene tres o cuatro líneas de código, nada más. Eso, la verdad, me asombra cada vez. Pueden verlo, se llama The Art of Flying, pueden verlo completo. Me asombra cada vez que veo esto. Este pajarito se llama Starling, pero lo que es notable acá en términos de lo que estamos estudiando es que esto no es concertado. Quiere decir, esta sincronía es espontánea, ¿no? Y como les decía, esto a duras penas ya se ha replicado en modelos computacionales y se hace apenas con dos o tres líneas de código. O sea, algunas reglas fundamentales, por ejemplo, mantener una distancia constante unos de otros, diferentes especies hacen en diferentes distancias, reaccionar de cierta manera cuando hay un estímulo y así. Son con tres condiciones en términos de código computacional, programable, ¿no? Con tres condiciones ya se obtiene este comportamiento y el único elemento extraño ahí es la presencia de un predador que se puede también programar como una cuarta línea de código, o sea, reaccionar al predador, ¿no? Bueno, esto podemos hablar hasta que nos pongamos azules de cuáles son cuál es la ventaja evolutiva de esto, pero lo que nos tiene que quedar claro a los que queremos optimizar la salud es que somos entidades diseñadas para hacer sincronización espontánea, y esto es por eso es que nos gusta la música. Y a ver, por ahí lo podemos probar, a ver qué sentimos con esto. Vamos a ver. Ulala. Vamos a ver un minuto algo que seguramente resuena con algunos de ustedes. A ver qué sienten. En términos de sincronización, ¿no? A ver. Quizás tenía que haberlo. Bueno, es muy largo. Quería ponerles una canción conocida de los años 80 que seguro los hace bailar a todos, pero anyways, no tiene importancia. Bien, vamos entonces a dejar claro, antes de siquiera dar un paso más, que esto no sucede en el aire, ¿no? No sucede en el aire.
quienes intentamos mejorar o preservar la salud, y bueno, por supuesto, subir la performance, debemos tener presente que las diferentes intervenciones de ingeniería biológica, por ejemplo, las que vamos a ver hoy, de tomar dosis suplementarias de melatonina, u otros cambios en lo que llamamos el sistema operativo personal, nuestro OS, ¿no? Operating System, estas intervenciones, decía, tienen el propósito de optimizar un organismo que ya debería estar operando de acuerdo con el diseño original. Y lo pongo por lo siguiente, cuando nosotros vivimos a destiempo, a contramarcha, a contrapaso del diseño original, entonces estamos realmente haciendo un disparate, ¿no? O sea, en la intrincada madeja de elementos que hace a la salud, nuestro fundamental concern, la primera preocupación debe ser no ir a contramarcha de, por ejemplo, como hemos hablado siempre con la nutrigenómica, hay una especie de leyes fundamentales. La primera de estas es no dar de comer azúcar a un cavernícola. La segunda es estar seguros de que de manera cíclica vamos de la cetosis a la glucosis para poder justamente permitir la autofagia regenerativa. La tercera sería que la distribución correcta de los nutrientes de cualquier animal humano requiere una explotación mecánica intensa y así. ¿Se entiende entonces? Con esas tres leyes que dije, no dar de comer glucosa a un cavernícola, asegurar que haya ingresos y egresos del país de las cetonas, porque así estamos fabricados y si no, no sucede la autofagia, y establecer el contexto hormonal metabólico apropiado, que es el ejercicio intenso que sube o asegura la presión parcial de oxígeno en los tejidos, con lo cual se produce la combustión controlada de la glucosa y otros elementos. Bueno, con estas bases tendríamos que empezar a operar. Ninguna otra conversación inteligente o seria acerca de optimizar la salud se puede dar si estas tres ideas directrices o grandes principios o leyes nutrigenómicas no se cumplen. ¿Okay? Bueno, con esto en mente, sigamos adelante. Dice entonces, las intervenciones de ingeniería biológica y reprogramación de patrones psíquicos y orgánicos, esto es sucintamente una definición de biohacking, son para llevar al organismo de normal a superior, no de enfermo a sano. ¿Entiendes? Nosotros tenemos una especie de línea, digo la línea de flotación, ¿no? Si esta es la normalidad, que hay una cierta fluctuación de la normalidad, nuestro compromiso acá es tratar de llevarnos de normales a supranormales, no de enfermos a sanos. Eso es no tendría por qué estar enfermo para empezar. La primera preocupación entonces de una persona consciente de su salud debe ser restablecer las pautas naturales de alimentación, trabajo físico e higiene del sueño para las que evolucionó nuestro organismo. ¿Right? Esto es muy sencillo, pero bueno, quería empezar por acá porque es bastante, bastante claro para mí. Bien, les voy a demostrar esto entonces en términos ya más técnicos. ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos caso? Cuando no respetamos el tempo natural. Esto es un famoso estudio de física, de hecho, que fue real, de Tacoma Bridge. Y este puente, diseñado por ingenieros, digamos, súper serios, etcétera, con mucha experiencia, de pronto entró en resonancia con una cierta velocidad y vibración del tiempo y dirección del viento, perdón, y bueno, se produjo un fenómeno interesantísimo de sincronía. Consideren, cuando vamos a ver esto, consideren que la estructura fija del puente no tiene cómo hacer cambios internos, o sea, no puede acomodar, simplemente puede reaccionar, no puede acomodarse con cambios fisiológicos internos a las demandas del medio externo. Nuestros organismos sí pueden hacer esto. Cuando cambia la vibración, la frecuencia externa de los elementos externos, nos podemos acomodar, evitando un desastre, pero esto ocurre, para esto hay un costo biológico, quiero decir. Nuestro organismo puede, y de hecho constantemente se acomoda no quiero decir agresiones, pero quiero decir a las exposiciones, a la frecuencia, al tempo externo, la sinfonía en torno nuestro, pero esto ocurre con un costo biológico. Veamos entonces, mírenlo entonces, nosotros somos, piensen, lo que imparte esta frecuencia, ya lo paso directamente, lo que imparte esta frecuencia acá, al Tacoma Bridge, al puente de Tacoma, es simplemente una ráfaga de viento constante. Vamos a verlo si por acá empieza la cosa. As you can see, this bridge... Probablemente sería mejor que lo narre yo. Bueno,
Esto es 1940, por suerte teníamos para filmar. Aquí empieza el viento, fíjense en los arbustos, que es un viento constante, y produce esta sincronización. Yo estoy casi convencido que ustedes recuerdan otros eventos con puentes, donde la gente marchando al unísono ha producido un tempo en particular. Por eso siempre cuando pasan los pelotones por los puentes, desde entonces se manda a romper filas, ¿no? Así es, los soldados del ejército rompan filas para que las vibraciones sean dispares y no generen un tempo que se amplifique y produzca, entre en sincronía con la estructura del puente, porque hay una frecuencia arquitectónica, si se quiere. Fue mi maestro, mi querido maestro, el primero que llamó la atención de que, de alguna manera, la arquitectura era música en piedra, ¿no? O de alguna manera la música era arquitectura en forma de sonido, ¿no? Bueno, aquí ven, este es el impacto y el puente no puede hacer nada al respecto. La estructura es fija y limitada, no tiene homeostasis, digamos, no tiene cómo hacer acomodar y bajar la intensidad de las vibraciones. Así que no tiene otra cosa que asistir inerme a esta amplificación de las vibraciones. Que si ustedes se ponen a darse cuenta y ven, pegan el oído en un puente, cualquier estructura, ven que hay una vibración, los edificios vibran, se mueven. Este mundo que nos rodea urbano está lleno de estos ejemplos, pero cuando se amplifica ya puede haber resultados tremendos. Entonces, otra vez, recuerden que esto es lisa y llanamente una cuestión de sincronía, es una sinfonía, ¿okay? Esto es una sinfonía estructural, si se quiere, ¿okay? Bueno, con esto en mente, si nuestros cuerpos son el puente, aquí ya se pone ya pasa de castaño oscuro esto, nuestros cuerpos son justamente una estructura que recibe frecuencias y la cuestión es cuál es el costo biológico de no acomodar, de acomodarnos siquiera. El costo de no acomodarnos es la muerte, o sea, directamente, si no pudiéramos acomodarnos a una subida de la temperatura, por ejemplo, o a la caída de la noche, directamente nos moríamos en un par de jornadas. Pero aún pudiendo sobrevivir a estas grandes disrupciones, lo hacemos por indisciplina nuestra, por desconocimiento, lo hacemos con un elevado costo biológico. ¿Se entiende entonces la razón de este argumento, ¿no? Muy bien. Okay. Bueno, con eso en mente, bastante impresionante. Después lo pueden ver otra vez. Pongan Tacoma Bridge, Puente Tacoma, y pueden ver esto narrado quizás por un mejor profesional de esto. Bien, ok. Entonces, consideremos apenas cuatro cosas. Estamos sumergidos en una sinfonía. La primera es, obviamente, día y noche. O sea, esto está claro. Hay una alternancia, yin y yang, de noche y día. Hay un ciclo lunar que, asombrosamente, nadie habla de esto, pero tenemos las floraciones, las mareas, las menstruaciones. Está todo regido por esta continua influencia, como un gran péndulo la luna hace sobre nosotros. No es para ahora ni remotamente, pero eventualmente ya vamos a poder hablar. Hay investigaciones muy recientes, para los que saben de qué estoy hablando, de la influencia de la luna sobre la biosfera. O sea, el enorme poder de la luna sobre la vida orgánica sobre la Tierra y lo que eso hace incluso en términos de la conducta, la psique. Y no solo, por supuesto, rige la luna todo esto, pero bueno, pareciera que no estamos expuestos a esto. Los hombres, por cierto, que no menstruan, tienen también, reciben influencia de este satélite, pero es más sutil, no se ve de la misma manera. Hay también, por supuesto, un ciclo anual. Esto es, no son los ritmos circadianos, sino los ritmos circanuales. Esto es agudamente notable en las muy intensas diferencias metabólicas en especies que hibernan. Nosotros nos hemos ido atemperando a esto. Cuando hay calor ponemos aire acondicionado, cuando hay frío ponemos la estufa y entonces atemperamos esto. Pero en las demás especies, además, nuestra cultura, nuestro mundo, especie humana ha logrado un inmenso poder sobre los ecosistemas, con los cuales básicamente no pasamos, hace 2 o 3 siglos no pasamos hambre, esencialmente, ¿no? El grueso de la población, quiero decir. Así que las estaciones no dictan ya más la disponibilidad de alimentos, ¿no? Pero en las demás especies es así. De todas maneras se siente. Estamos, no quiero decir diseñados, porque
no hay un diseñador en este aspecto. Se emergió un mecanismo que es el organismo viviente, el complejo, que está en sincronía con las señales externas. Finalmente hay otro ciclo, voy a dejarlo en cuatro nada más, este ciclo solar de 11 años. Esto yo lo conocí hace 30 y pico de años por una camarada nuestra, la doctora Giselle Hill, especialista en física, especialista en pronóstico solar, allá lejos y hace tiempo en Cuba. Pero hay ciclos muy interesantes cuya actividad, cuyo flare-up, produce en la Tierra, en la biosfera en particular, notables cambios. Bien, bueno, la base de esto hablamos con un poco, con desparpajo de relojes moleculares, relojes internos, relojes biológicos. Pero no hay un conjunto de ruedecillas y dentadas y agujitas. Lo que hay son moléculas. Mi interpretación de esto es que, digamos, los relojes moleculares están en base a la vida media de las proteínas. Esto es una cuestión que no quiero, no puedo abundar en esto, pero tiene que ver con el envejecimiento ya a nivel atómico de las proteínas y cómo las proteínas entonces son como una especie de relojito de arena. Cuando se termina la vida de una proteína, ahí se cumplió un tiempo, ¿no? Pueden mirar al respecto de esto un paper que se llama Estabilidad, Precisión y un periodo de cercano a las 24 horas como el marcapasos humano circadiano. ¿Okay? Bueno, así que, como les decía, esto es muy profundo. Podemos verdaderamente avanzar en la parte científica, no es para ahora. Los que les interese, escríbanme específicamente y vamos a poder hacer un trabajo ya que yo pienso que es aburrido para el resto de las personas. Thank you, dear. Que es aburrido y básicamente porque es impráctico, va a ser muy interesante para las personas o sea, estudiar cronofisiología va a ser interesante para quienes les interese esto como disciplina, pero no tiene utilidad práctica para la persona que solamente quiere optimizar su salud. Así que bueno, escríbanme si quieren profundizar, esto es fantástico. De hecho, en uno de los libros que estoy preparando ahora hay todo un capítulo sobre cronobiología. Bueno, en mi opinión, el más probable. No, solo la mía, el más probable rol de este mecanismo interno, de este reloj biológico, es anticipatorio. Eso es, tener estos relojes internos permite a los organismos adelantarse a las circunstancias ambientales, optimizando así los recursos y la energía, ¿no? Voy a poner una mejor cámara acá, la que tengo. Perdóname, medio segundo. Ok, es mejor. Y por optimización quiero decir, ok, si se acerca la mañana, ¿no? Morning is coming, como dice la canción, viene la mañana, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo empezar a despertar antes de despertar, de alguna manera, o preparar los mecanismos anticipatorios y eso optimiza, por ejemplo, mi absorción de los nutrientes o, en fin, otros elementos que tienen que ver con la supervivencia, ¿no? Así que el mecanismo, como les decía, es anticipatorio. Sobre esto hay consenso. Virtualmente, ahora escuchen, esto es peculiar. Virtualmente cada órgano tiene su propio reloj molecular que le indica cuándo activarse y cuándo entrar en reposo. ¿Okay? Y cuando digo cada órgano, tendría que decir cada célula también, porque los organismos unicelulares, es decir, la respuesta o la sensibilidad, la capacidad de reaccionar a los estímulos ambientales, se ha visto en primer lugar en organismos unicelulares. Es decir, cada una de nuestras células conserva esta posibilidad. Pero bueno, parece haber en los organismos complejos, que se llaman metazoos, por ejemplo yo, una especie de reloj dominante o alguien que lleva la batuta e imparte el ritmo. Y esto se ha llamado oscilador circadiano central. ¿Vale? Como hay circadiano, hay circanual también. Y por supuesto, como ustedes, como la mitad más uno de ustedes saben, también tiene que haber un oscilador circa mensual, porque es básicamente una rutina de 28 días, el mes lunar, que define, por ejemplo, bueno, esto vemos las floraciones, las menstruaciones, etc. Está muy claro. Somos, en gran medida, la influencia de la luna sobre los organismos vivientes tiene que ver con su contenido de agua. Ustedes saben que mueve las mareas. Entonces, imagínense, si mueve los océanos, el satélite natural de la Tierra, ¿qué no hará en el agua nuestra, ¿no? Así que es muy interesante. Si tienen una pantalla de computadora común, ese puntico que está ahí ya es muy grande. Este se llama núcleo supraquiasmático,
quiasma óptico es una. Estos dos faroles tienen unos nervios hacia atrás. Sobre esa X, sobre ese quiasma, hay un puntico. Quizás sea una cuarta parte de esto que yo estoy mostrando en pantalla. Bueno, ese es el núcleo supraquiasmático, y ese es el temporizador central. Este es el oscilador circadiano central, ¿no? Pero también hay, como emana de la frase anterior, osciladores periféricos, que hacen lo suyo autónomamente. Hay experimentos muy interesantes y algunos espantosos de privación de libertad, etcétera, donde el problema de esto es, bueno, hay muchos niveles de problemas, pero los experimentos que se han hecho sin consentimiento, son observaciones miserables, yo pienso que están teñidas de, o sea, privar de la libertad a alguien o torturar a alguien con deprivación de sueño y otras cosas, es un experimento que no quiero ni leer porque hay tanto sufrimiento involucrado que es, no encuentro qué extraer bueno para la humanidad de ahí. Pasando a experimentos contemporáneos, éticamente correctos, lo que es muy interesante es que algunos osciladores periféricos, aun cuando los sujetos voluntarios del experimento ya no saben si es de día o si es de noche, porque pasan los días y ellos viven cómodamente, sin señales lumínicas apropiadas, algunas partes del cuerpo siguen teniendo sus ritmos, el reloj interno sigue llevando, pero se va desfasando. Es decir, tienen ciclos menores que 1 hora, menores que 24 horas, etc. Entonces se van desacomodando los relojes. Los osciladores periféricos, siguiendo al núcleo supraquiasmático, al director de orquesta, pueden ponerse todos los días en hora por medio de los zip-givers externos, los temporizadores externos. Bueno, esto, como ustedes ven, esto es riquísimo, tiene un montón de digamos, ramificaciones, pero el CSN, supraquiasmatic nucleus, sería en inglés, núcleo supraquiasmático, que es el master clock, la batuta central, entonces le informa a la glándula tiroides, le informa a los miotúbulos del músculo esquelético, le informa al páncreas, le informa a los fibroblastos, o sea, extiende su batuta y da direcciones, hace de metrónomo a las diferentes partes del cuerpo. Esto es fascinante. Bueno, y aquí, por supuesto, se cae de Maduro, que hay una alegoría para hacer con el director de orquesta. Para el que no ha visto cómo se diseña una sinfonía, esto que parece que hay un señor moviendo un palito no es así. Esta persona tiene una visión. Nunca lo vi. Yo estuve en el Instituto Superior de Arte de La Habana en mi adolescencia, muchas veces. En las sesiones de ensayo, y es una olla de grillos, poner de acuerdo a todo el mundo y además ejecutar la visión que tiene el director acerca de la expresión y el color y el sentido y todas las sutilezas de una obra de arte compleja como una sinfonía, es un trabajo de locos. Es un trabajo de locos. Además, tienes que repetir. Y lo que vi ahí, muy interesante, con una obra en particular era un director joven, cuyo nombre no me acuerdo, joven y medio genial. No me acuerdo realmente, esto en los años 80, y estaban ensayando una obra de Béla Bartók. Si lo pueden googlear después. Y era enervante, o sea, todas las personas de ahí, por influjo de ese tramo que estaban tocando, y la dificultad, yo creo recordar, que era cómo hacerlo de manera, digamos, cómo ejecutar de manera que produjera un color, una emoción particular, y tuvieron que parar. Que se empezaron a volver todos medio chapita con repetir y repetir y repetir un segmento particularmente enervante de esta pieza de Béla Bartók, que no me acuerdo cuál era. Anyways, bueno, alguien tiene que dirigir esto, si no es un desorden total. Y en cuestiones de ritmo, lo quisiera ahora, como les decía, más allá de lo que podamos hablar, quisiera que lo sintieran. Vamos a intentar transmitirlo por medio de, bueno, algo muy sencillo que son los metrónomos. Vean un segundito esto. Vamos a entonces, con un poco de buena voluntad, entender que uno de esos relojes internos es el corazón. No cabe ninguna duda de que se trata, que hay un timer. De hecho, se llama un marcapasos. De hecho, esto es una cosa fascinante y compleja. Estoy trabajando en eso en particular ahora sobre el corazón, dado que es la primera causa de muerte, hombro con hombro con el cáncer. O sea, hay que resolver el problema. Nunca hemos estado con peor salud cardiovascular que en los últimos
10.000 años. Pero lo interesante es que se producen, son células especializadas, mitad nerviosas, mitad musculares, que entonces producen estos pulsos y hacen que el corazón late. Bueno, eso ocurre con un ritmo. Veámoslo. Avísenme si escuchan. Vamos a decir que este es el... ese corazón. ¿Eh? Este es uno de los ritmos que está en nosotros. Espero que se escuche. Bien, con la base de esto se agrega otro ritmo. Consideremos entonces que vamos a estar respirando también. Y yo voy a asumir que tenemos una respiración de 20, la frecuencia es 20 por minuto. Eso puede ser 16, 23, dependiendo. Yo esto lo he medido mucho con pacientes graves. Entonces tiene que haber una síncopa, ¿eh?, entre los ritmos cardíaco y respiratorio. Sin embargo, también está una cuestión relacionada con el tono muscular o con la secreción pulsátil de, qué sé yo, una hormona como la insulina. Vamos a agregar algo que tiene otro ritmo diferente. ¿Vale? Esto es algo ya directamente digestivo. ¿Vale? Ahora tengo solamente tres de 3.000 que debe haber adentro nuestro. ¿Vale? Entonces, internamente tienen todos estos ritmos coincidir. Recuerden que tiene que haber alguna frecuencia disruptiva, como le pasó con el puente de Tacoma, ¿no?, y otros ejemplos de puentes que se destruyeron. ¿Eh? Y a todo esto están entonces las neuronas haciendo lo suyo, etc., ¿no? Bueno, consideren entonces, no nos quedamos solo con el del corazón. Consideren entonces que somos una especie de sinfonía continua en múltiples niveles. ¿Okay? En múltiples niveles. Acá hay una cosa muy interesante, que es la variabilidad de estos ritmos. Uno de ellos se ha estructurado muy bien, es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es inmensamente rica en términos semiológicos. O sea, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. O dicho de otra manera, ahora en este contexto, la diferencia entre lo alto y lo bajo, entre yin y yang, de alguna manera, ¿no?, dice mucho acerca de la salud y las posibilidades de, esencialmente, adaptarnos a las circunstancias externas. Esto es una de las más claras indicaciones de que estamos en mal camino cuando se empobrece, se achica la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero recuerden entonces que estamos sumergidos, tenemos todos estos ritmos internos. Espero haberles conferido, ya les decía, estéticamente la noción de que estamos llenos de relojes, de metrónomos internos, hormonales, nerviosos, musculares, por supuesto, el corazón mismo, toda la peristalsis intestinal. Pero además estamos sumergidos, como Aquiles agarrado del talón por su madre, sumergido en el río, en este río especial, estamos sumergidos en la influencia lunar. Y hay un estudio que realmente fue fascinante en su momento. Martha McClintock había hecho una observación, que es que a las muchachas jóvenes en edad de merecer, que estaban en los dorms universitarios, parecía, y había un poco de una especie de mito urbano, que se sincronizaban las menstruaciones. Y esto era muy común, porque algunas de ellas, incluso las hembras alfa, decían: las sincronicé en menos de 2 semanas, ya estaban todas, en un mes las puse a todas a menstruar conmigo al unísono. Bueno, Martha McClintock hizo los primeros ensayos de esto, y muy interesantemente parecía que sí, que había una sincronización en un periodo de 7 días, digamos. Se ponían tras cierto tiempo de convivir, las muchachas jóvenes, se ponían a menstruar en una cierta síncope. Bueno, posteriormente hicieron otros estudios un poquito más profundos, con más robustez estadística, y lo que se vio es que no es así, que era, digamos, no era diferente del azar. Los resultados obtenidos por Martha McClintock no se pudieron constatar en otros estudios más profundos, porque, bueno, el estudio tenía algunos errores metodológicos. Bueno, pero lo importante es, ya hemos estoy respondiendo a una pregunta que me habían hecho sobre la sincronicidad.
no la sincronicidad, la sincronización espontánea, pero de todas maneras ustedes saben que hay que los grupos humanos tendemos a parecernos y a, por eso como decía al principio, es tan importante con quién te juntas, con quién pasas tiempo, porque esto tiene profundas implicaciones en la conducta y determina además el rumbo que uno toma y la salud que termina teniendo, ¿no? Bueno, fíjense, agrego además, recién vimos la innegable influencia de los ciclos lunares sobre la fisiología humana, masculina y femenina, aunque es más sutil en el caso de los machos, porque se ve menos, ya que no menstruamos, pero también es innegable la influencia ya circanual. Y hay se habla con toda claridad de fotoperiodismo, no los periodistas que sacan fotos, sino la periodicidad de la luz lumínica. Y ahí que, por supuesto, tiene dos grandes ciclos perceptibles, uno relacionado con la rotación de la Tierra y otro con la órbita de la Tierra en torno al Sol. Así que, bueno, tenemos una fisiología estacional, esto tiene implicaciones reproductivas del replume, la hibernación, como ustedes saben, me han escuchado hablar en el contexto del ayuno profundo. Bueno, quisiera establecer y dejar ya resuelto a nivel, no resuelto, asentado en términos estéticos, como les decía, y emocionales más que intelectuales, la cuestión de la sincronización espontánea. Vamos a ver esto en dos ejemplos muy concretos que yo considero de increíble valor, digamos, increíble valor intelectual, pero también es un bello espectáculo. El primero es la sincronización de las luciérnagas y el segundo la sincronización de objetos inanimados, que son los metrónomos. Vamos nomás, vamos allá. Fíjense, manténganse atentos. Muy cortico. Como ven, los investigadores han puesto unos cables con una lucecita pulsátil en medio de la espesura, ¿no? Y han impartido una frecuencia lumínica específica. Entonces, las luciérnagas tales, atraídas por esto, empiezan a pulsar de la misma manera, al unísono. Bichito, de verdad. América, por ejemplo, las luciérnagas no tienen esta conducta por alguna razón. Fíjense, y acá hacia el alba, ya esto es directamente parece un diseño computacional, no lo es. Les quiero decir con todo respeto por las pobres luciérnagas, que no son bichitos particularmente inteligentes ni avanzados, no tienen ni un cerebro, tienen lo que podríamos decir One una of the things especie about de. math that I love the most is Tiene algo así como un pequeño acúmulo de ganglios microscópicos y tiene que ser, digamos, la acumulación de las células nerviosas en las luciérnagas tiene que ser del orden de los, qué sé yo, microgramos, nada, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasa si son, esto es una tendencia muy importante y se compara en este aspecto, ¿qué no estaremos haciendo nosotros? La sincronización espontánea de objetos inanimados, ¿okay? Veamos esto, sincronización de metrónomos, miren nomás. Están en una superficie rígida, perfectamente desincronizados. Ahora el investigador los genera un vehículo para que de alguna manera se comuniquen entre ellos estos objetos, que todos transmitan un mismo vehículo que asimila las vibraciones. Y sin ni corto ni perezoso, se sincronizan.
Esto se ha hecho muchas veces. Es un experimento muy barato de hacer. Ahí lo tiene. Si desaparece, y aquí hay algo interesante de aplicación fisiológica, si desaparece el vehículo de comunicación entre estos elementos dispares, en este caso es la tabla sobre las latitas vacías, se vuelven a desincronizar. ¿Cuál sería entonces el equivalente fisiológico al elemento de comunicación? Bueno, hay varios elementos ahí. Uno de ellos es el sistema endocrino y otro, por supuesto, simplemente el sistema nervioso, ¿no? Y ahí se empiezan a desincronizar, ¿no? Porque cada una tiene, por cuestiones propias de la cantidad de cuerda, del gasto, del grado de uso, diferencias microscópicas en el peso, se desincroniza, ¿okay? Desincroniza. Bueno, muy bien. Es importante entender entonces que si la sincronización espontánea se da en objetos, de hecho, inanimados, mecánicos, ¿qué no puede pasar en nosotros? ¿Qué no puede pasar en nosotros? Bien. Hay un paper interesante que pueden revisar los que les interese esto, que se llama sincronización de osciladores biológicos acoplados por pulso. Esto se ha logrado simplemente replicar en modelos experimentales, no vivos, ¿eh? O sea, estos osciladores simplemente mecánicos. Esto es un análisis matemático. O sea, el problema resulta ser un problema matemático, no biológico, ¿no? Y la sincronización biológica de los, se llama este paper, de los osciladores acoplados. No, es una cosa muy sencilla. Un oscilador es cualquier elemento que vibra rítmicamente, como el corazón, por ejemplo, como las tripas o el páncreas o lo que fuera, ¿no? Bueno, los numerosos osciladores, cuando se acoplan, tienden a sincronizarse. Imagínense lo que nuestros cuerpos tienen que estar haciendo, ¿no? Dice, una sutil trama matemática conecta los relojes, los elefantes, los ritmos cerebrales y la llegada del caos. Porque esto pasa también con los grupos humanos y todo este rollo, ¿no? Bueno, al respecto de esto, ¿quiénes nos informan? ¿Cómo se ponen en hora estos relojes biológicos? La voz en alemán, digamos, yo diría un poco el padre de la cronobiología. La voz es Zeitgeber, que es temporizador, es un dador de tiempo, literalmente quiere decir. Una prueba de esto es el cambio de uso horario, para todos los que lo padezcan. Yo lo padezco cada 2 semanas, cada 3 semanas, a veces más brutal que otros, pero los viajes transoceánicos que cambian de uso horario, sobre todo cuando el tramo es amplio, 5 o 6 horas, realmente son destructivos. Y ahí uno se da cuenta que de pronto los suboscilladores, los osciladores subcentrales, todos los relojitos, de pronto son puestos, que tienen su ritmo, su ímpetu, son puestos en otro ambiente, con otros temporizadores ya circadianos, y toma un tiempo que puede ser de varios días, volver a sincronizar todo. En este periodo, ese periodo de la transición de un uso horario al otro es brutal para el cuerpo, es muy disruptivo para la fisiología. Está clarísimo. Bueno, esto lo pongo a guisa de establecer, no hay que aprenderse nada de esto ni nada, simplemente para establecer la base de lo que nosotros vamos a ver. Una hormona rectora en esto es la melatonina, que no es originaria de los animales superiores, o sea que hace mucho que hay melatonina. No, nunca vimos a las bacterias cerrar los ojos para dormir, pero tienen algo parecido al descanso que nosotros llamamos sueño. Pero esta hormona, llamémosle del sueño, está conservada en bacterias, hongos, plantas, ¿okay? Y la melatonina regula unos 500 genes involucrados en el metabolismo energético. Tiene entonces propiedades antioxidantes en las membranas celulares, protege las mitocondrias, nuestras fábricas energéticas, y está elevada en los no videntes. Esto probablemente explicaría por qué los no videntes de larga data tienen una menor incidencia de cáncer, entre 15 y 30% menos que los videntes de condiciones semejantes, ¿no? Es difícil en epidemiología crear cohortes homogéneas y analizar cohortes, pero el efecto no es tan grande, es un efecto, la magnitud del efecto, para decirlo técnicamente, no es grande, pero es estadísticamente significativo, que los no videntes tienen menos cáncer, ¿vale? Simplemente porque la melatonina
tiene un efecto protector. Bien, fíjense, por favor, en el blog mío, para los que no quiero perder el momentum, el ímpetu, hay un... Para poder entender mejor esto, y les recomiendo enfáticamente que pasados unos días vuelvan a ver este material, como les recomiendo con todas las cosas que estamos haciendo, habida cuenta de que uno no va a subir sustancialmente su comprensión de un tema profundo como la biología humana en 2 semanas. Esto nos va a tomar unos años de esfuerzo sostenido y llegar a decir, ok, entiendo mucho mejor la fisiología y la biología y la nutrición como para tomar decisiones acertadas para mí, para mi familia, y como les he dicho, contratar a los profesionales aptos para esto, digamos, los mejores profesionales. Pero fíjense en este blog, que se llama Tu Continuo Equilibrio. Esto es parte del blog Comprendiendo la Homeostasis del Organismo Vivo. Esto nos va, compensa digamos, la noción de lo que estamos diciendo, completa, ¿no? Y como dijimos al principio, las intervenciones de ingeniería biológica, si se le quiere llamar así, esto fue una ingeniería biológica, es una expresión que adopté de uno de mis mentores, mi querido mentor José Ramón López, en Cuba. Es la única persona que tenía un laboratorio privado en Cuba, y yo fui su asistente durante todo el tiempo que nos conocimos. Su único asistente, por otra parte, su único discípulo. Es un periodo de mucha hambre en Cuba, así que todo el mundo estaba mirando en otro lado. Como dice mi maestro, en los periodos difíciles, donde la atención de las masas está hacia las cosas básicas de supervivencia, las cosas banales, queda mucho conocimiento disponible para el que quiera buscarlo. Una extraña idea del conocimiento como materia. Bueno, entonces decía, la noción de ingeniería biológica es aquellas intervenciones para ingenieriles, digamos, objetivas, para mejorar el cuerpo. Entonces, estas intervenciones, los cambios en mi sistema operativo, esto es biohacking puro, intentan optimizar un organismo que ya está operando de acuerdo con su diseño original. ¿Entienden? O sea que no intenten siquiera orientar su barco hacia... lanzar vuestra nave hacia el biohacking si no está resuelta la base. Y la base es, básicamente, estar en sincronía con el diseño humano original, ¿right? Bueno, esta es esta muchacha. Esta foto, cada vez que la veo, me estremece. Esto es de unas, hace, qué sé yo, es un antepasado directo de los humanos, hace 350.000 años. Y el rostro a mí me recuerda mucho a las fotos y los daguerrotipos de los humanos ya recientes, pero de 1890 o de 1901, donde las caras de la gente expresan, que no tenían esto en la cultura de posar para la foto, las caras expresaban la tremenda intensidad y la fuerza de su esencia. Una cosa bastante perdida, bastante aflojada. En estos tiempos tan cómodos, la esencia es floja. Perdónenme que lo diga así, pero directamente hay bastante flojera. Entonces aquí te das cuenta de la inmensa residumbre de esta gente. Por eso a mí me interesa tanto el estudio de esta época. Imagínense toda la exposición a los rigores del ambiente y todo. Si nuestra vida moderna es tan mala, de todas maneras, ¿por qué vivimos tanto más que nuestros antepasados? Bueno, aquí hay un elemento, y me tomo un minuto para hacerlo. Tomen conciencia de esto un minutico, que es... Estamos en este ambiente, todos los que están acá les interesa de alguna manera la optimización del cuerpo. Ok. Les interesa además y están seguramente ya, han sido expuestos a ciertas ideas, por ejemplo, qué sé yo, justamente esta cuestión circadiana o qué sé yo, la restricción de la fase alimentaria, el entrenamiento, etc. Si tan bueno era el oxígeno de hace 200.000 años, si tan bárbaro es comer, vivir como un cazador y recolector, tan fantástico es andar descalzo en la montaña, ¿por qué vivían tan poco? Porque estaban tan rotos, se morían como moscas, y la edad promedio era 26 años en el paleolítico. ¿Okay? La expectativa de vida promedio. Bueno, la razón, muchas cosas podemos decir que han mejorado en nosotros. La tecnología ha mejorado eso. No es que no vivieran los humanos mucho tiempo antes, podían vivir potencialmente, pero la razón por la cual la expectativa de vida promedio ha mejorado dramáticamente en tiempos modernos es simplemente nuestra capacidad de reducir la mortalidad neonatal, infantil y juvenil. Cuando hacemos eso, entonces muchas más personas, sube el promedio. Siempre pudimos vivir lo suficiente, verdaderamente vivíamos sin enfermedades degenerativas, como nuestras investigaciones mías, concretamente de antropología médica en el terreno, lo prueban, y otros muchos, pero la vida no valía nada, ¿okay?
Las manos, al final vamos a hacer las preguntas, por favor. Reciban esto, anoten y así nos vemos. Yo soy incapaz de hacer bien dos cosas a la vez. Puedo hacer bien muchas cosas, pero en fila, no a la vez. El punto es entonces, es para traer a la reflexión el hecho de que nosotros tenemos algo muy, muy fuerte para hacer, que es devolverle al organismo o exponerlo a los estímulos congruentes con su diseño ancestral, pero entendiendo que tenemos que también poder preservar lo elemental, que es la vida. O sea, hay cosas, no hay que meter la pata, hay que hacer bien las cosas que están establecidas, que se sabe que funcionan, ¿no? Bueno, seguimos con esto. Mi propósito en este caso es llamar a la reflexión, por supuesto. A ver, ahí va. Bueno, recuerden este asunto importante, como norma, los no videntes, que tienen intacto el globo ocular, hay un elemento que después vamos a explicar sobre la melanopsin y rodopsin, hay unos receptores moleculares muy interesantes, son un interesantísimo caso de grupo de control con respecto a la melatonina y ciertas patologías, de hecho, degenerativas, como expliqué. Bueno, este receptor, que no es visual, no tiene que ver, rodopsina, recuerden, ROD, ¿no? Quiere decir como cono, ¿no? O sea, el ROD es como una croqueta, básicamente. Bueno, rodopsin, entonces tiene que ver con el pigmento de estos, recuerden, conos y bastones, los corpúsculos visuales nuestros. Melanopsin, sin embargo, es otra cuestión. Esto evolucionó mucho antes de que hubiera ojos. Evolucionó en la membrana externa de los organismos más rudimentarios. Las ranas, por ejemplo, lo tienen, como son melanosomas cutáneos, se llaman completamente. Estos son muy poco sensibles, necesitan 10.000 lux. Un lux, recuerden, es la cantidad de luz que pone una vela corriente de iluminación, a un metro de la pared, ¿vale? Entonces, hace falta 10.000 luxes para que la melanopsina se pueda activar. La rodopsina es mucho más sensible y no inhibe la melatonina esta, ¿no? Así que bueno, fíjense, por esto es que se puede, digamos, pasear por la noche sin inhibir la secreción de melatonina, porque en la oscuridad de la noche, con las estrellas o la luna, esa no es una intensidad lumínica que interrumpa la secreción de melatonina. Fíjense este paper, publicado ya hace rato, esto es del 98, dice incidencia reducida de cáncer entre las personas ciegas, ¿no? Así que esto es muy interesante, ¿por qué es así? Recuerden, quien capta esto no es lo mismo la melanopsina que la rodopsina. Los sensores de esta intensidad lumínica tienen un diferencial muy grande. Uno necesita unos pocos luxes y otro necesita 10.000 luxes, como tres órdenes de magnitud más de intensidad lumínica. Y entonces ahí, en personas, fíjense, no videntes, que preservan los globos oculares, existe esta percepción de la luz también. Así que es muy interesante. De la luz intensa, la luz del día. O sea, el cuerpo sabe que amaneció, una cosa así. Clarísimo. Consideren entonces nuestra jornada como este péndulo, ¿no? Entre la oscuridad y la luz, pero consideren que el inicio de mi día, el inicio de mi jornada, es el anochecer del día anterior. Vamos otra vez. El inicio de mi jornada es el anochecer del día anterior. Así las cosas pueden prepararse al respecto. Como les decía, en mi opinión, el valor adaptativo, el valor biológico de estos relojes moleculares es justamente que me permite prepararme. Es un valor adaptativo, me permite optimizar lo que va a la experiencia inmediata de nutrición, de descanso, de caza, de búsqueda, de apareamiento, de fabricación de un refugio. Estoy más preparado para lo que va a venir, ¿no? Es como precalentar de alguna manera, ¿no? Bueno, la cronodisrupción, que sería el término que hemos de alguna manera consensuado todos en las últimas décadas, cronodisrupción implica esto. Y aquí hay una cosa muy interesante que quiero agradecer a un amigo. La cronodisrupción influye directamente en obesidad, se incrementa la obesidad, la diabetes, la inflamación sistémica de bajo grado, la hipoxia celular, esto es muy interesante, y la disfunción mitocondrial, ¿sí? Todas estas cosas son realmente fatales, y esto genera el campo, facilita, digamos, es una slippery slope, ¿viste? Es una pendiente resbalosa hacia las tres fundamentales causas de muerte de los del mundo contemporáneo. Es cáncer, infarto y ACV. O sea que esto es realmente un problema.
No es que son los grandes temas pasan por otra parte, pero claramente la cronodisrupción es un contribuyente y en algunos casos un contribuyente severo, que es lo que termina de romper, es la gota que rebalsa el vaso. El cortisol en este caso tiene... ¿Dónde estaba este? Ah, sí, hay un blog que pusimos que se llama Cronodisrupción, ahora lo voy a repostear. Se los envío por mail a quienes están en este espacio para que lo cotejen. Por ahí hay un gráfico que creamos con mi equipo, juntamos varios gráficos y de varios días y se ve esta oscilación continua, ¿no? Pero el cortisol es un hormona suprarrenal, fijo cort, quiere decir la corteza, justamente las suprarrenales, controla, jóvenes, el 15% del genoma. Entonces, esto implica, el cortisol comanda la gluconeogénesis, la fabricación de glucosa, el catabolismo proteico, por eso es que te desguaza los músculos, el cortisol, el estrés es catabólico por excelencia, porque requiere agarrar, para los que no saben, síntesis de novo, gluconeogénesis es fabricación de glucosa en el hígado a partir de sustratos no glucídicos. Y esto es de lo que ya tengo, mi proteína y mi grasa. Entonces, desguaza los músculos. Y finalmente produce, como sabemos mucho, inmunosupresión. Fíjense, los corticoides, los medicamentos estos tan poderosos y a veces sumamente, digamos, gloriosamente eficaces en edemas agudos de glotis y estas cosas que salvan la vida, su uso continuado en el tiempo es una pésima idea porque primero no resuelve la causa primaria de la patología y segundo produce inmunosupresión, como lastimosamente vemos en los tiempos modernos. Que corren. Okay. Bueno, quiero agradecer a mi amigo Bernard Kieser porque él fue el que me llamó la atención. Fíjense en Evolution Advance. Es muy interesante este camarada, sabe muchísimo. Y él me llamó la atención y me dijo, Ernest, no, no, el problema es que a fuerza de no dormir, no es un chiste no dormir. A fuerza de no dormir estás produciendo una perturbación del metabolismo glucídico y se lo vas a pagar. Ouch, touché. So, gracias, Bernard. Bien, hay una, les quiero hacer este regalo. Yo no tengo ninguna conflicto de intereses, no represento ninguna compañía, no tengo acciones de nada de esto, pero es muy útil este aparato, que no, es un aparato, por supuesto, programático. Upa, es esta gente. Esta gente te hacen, caramba, ¿cómo está? Bueno, este es un filtro que se pueden bajar, es gratuito, un filtro que te avisa si estás, dónde estás en el ciclo y que esencialmente, después vemos las preguntas, por favor. Acá lo pueden ver, es justgetflux.com. Justgetflux, captura la pantalla, hagan print de pantalla, es justgetflux.com. Y ahí te lo bajas gratis, yo lo tengo. Y entonces lo que pasa es que cuando llega la hora que tú has seteado, te hace un filtro de luz azul y empieza a ahorrarle a tu sistema óculo-endocrino todo el estímulo extra. Y después se prende otra vez cuando tú has seteado que ya te vas a despertar. Así que esto es una herramienta gratuita que te ayuda a controlar el nivel de exposición, porque a veces necesitamos trabajar después de la caída del sol. Otra cosa interesante, nuevamente, no tengo ningún paid partnership con Philips, pero Philips produjo este lámpara inteligente, se llama Hue, que es, bueno, esencialmente una manera de ir con una especie de reóstato, va reconociendo las fases del día y vas produciendo, vas modificando el grado de exposición a la luz azul, etc. Así que todo esto es gratuito, ¿no? Bueno, tienes que comprar la bombilla, pero nuevamente, hagan lo que a ustedes les parezca, esto es lo que yo uso, me resulta útil. Ciertamente mi manejo, quiero decir, mi manejo de esto no es perfecto. Yo hago consciente y voluntariamente, a veces no tanto, digamos, cometo indiscreciones cronobiológicas y de otro carácter, pero no son exageradas. Yo estoy entendiendo que un poquito no tiene que ser perfecto. Mi vida es enteramente imperfecta, pero marcha. Entonces, la cuestión es cuáles son las dos o tres medidas o cuatro o cinco intervenciones más poderosas que puedo hacer para dar una inmensa protección a mi salud. O sea, qué cosas son graves y qué cosas son pecata minuta, ¿no? En este caso, robarle horas al sueño, como me recordó mi amigo Berna, no es un asunto bueno. Anyways, al respecto de esto, el famoso time restricted eating, yo les encarecidamente les ruego que no le llamen ayuno, porque no es ayuno, es una cuestión semántica, llámenle como les dé la gana, pero el punto es, todos los que han hecho el taller de ayuno profundo, la implementación, que toma varias semanas,
Ahora vamos a hacer otra ronda de implementación más a partir del 27. Ya saben que cuesta Dios y ayuda entrar en cetonemia real. Para subir de 0.4 de ratio de cetona a glucosa, hace falta 48, si no 72 horas en las personas con IMC mayor de 25. De inedia absoluta, o sea que no se entra en 2 minutos en la cetosis de ninguna manera. Olvídense de la cetonuria, no ese es el asunto. Ese es un metabolito terminal, la acetona. El problema es cambiar el balance y cuesta muchísimo, cuesta un ayuno absoluto. Así que llamémosle time restricted eating. De todas maneras, cualquier clase de restricción calórica es buena en general para nosotros. Lo que sea que nos aleje, por el medio que sea, de la comilona continua en la que el hombre occidental está, digamos, adicto, ya es bueno, ¿vale? Pero habiendo ya resuelto esto, lo que es interesante en términos de esta visión de la cronobiología es que la misma clase de alimentos, o sea, exactamente la misma clase de alimentos, no es el argumento de la dieta isocalórica pero no isometabólica, el mismo quantum de alimentos dado en horarios diferentes tiene un efecto ligeramente diferente. Dice acá, los biológicos periféricos, ¿son los biológicos periféricos sensibles al ingreso del alimento? Sí, lo son. Hay diferentes efectos de dietas isocalóricas, si las hay, no por el lado de que no es lo mismo 1000 calorías de almidón que 1000 calorías de proteína, sino por el lado de que, dependiendo de la hora, el cuerpo ha callado ciertas, se dispone a dormir y ha bajado la guardia en la secreción de insulina, por ejemplo. Bueno, polimorfismos, después lo podemos ver un poquito más a fondo, pero polimorfismos describe lo que se llaman SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms, son polimorfismos de nucleótidos simples, una pequeña mutación puntiforme que no te mata, pero de estas hay descritos 10 millones, 10 millones digo, literalmente 10 millones de SNPs, de ellos yo pienso que son relevantes 1 millar o 2 millares, y se trata de variaciones subletales de un gen que entorpecen el funcionamiento orgánico. Este es un poco el fundamento de la técnica ortomolecular que resuelve un montón de polimorfismos sin que tengamos que saber cuáles son, pero dar más cantidades de micronutrientes del espectro nutricional completo resuelve un montón de estas cosas por un problema de optimización enzimática. Y lo que se ha visto acá es que en el caso de las patologías metabólicas, una técnica que se llama GWAS reveló que había receptores a la melatonina en órganos endocrinos. GWAS es Genome-Wide Analysis, es decir, es una especie de análisis del genoma como un todo. Es una red enorme que tiran y analizan el genoma como un todo. Okidoki. Bien, aquí se encontró incluso una sustancia rarísima llamada criptocromos. Fíjense, a los médicos les digo, es un grupo de flavoproteínas, estilo las flavonas y los flavonoides, la vitamina B2, digo flavina, sensibles a la luz azul y a los campos electromagnéticos. Ahora eso está involucrado en la sincronización, los criptocromos, la sincronización del ritmo circadiano. Muy esotérico para esto, pero conviene entender la profunda implicación que tiene la luz en los fenómenos ya metabólicos incluso. ¿Qué tiene que ver el fondillo con la llovizna? Bueno, ¿qué tiene que ver el páncreas con la luz solar? Resulta que las células beta, los islotes estos de Langerhans, del páncreas, contienen receptores a la melatonina. Y esto se inhibe la secreción de insulina. Entonces hay una cosa interesante ahí. Si como a la noche, entonces, ¿qué me está pasando? ¿No? Los relojes, esto no dice nada, recuerden, camaradas, acerca del el monto calórico. No dice nada. Lo que dice es acerca de qué puede hacer nuestro organismo con los nutrientes administrados a una hora o a otra. Los mismos nutrientes en cantidad y calidad. Ahora escúchenlo, ya casi estamos terminando, así conversamos. Los relojes neuronales se ajustan en ciclos aproximados a la duración del día. Aproximados, entre 22 y 26 horas. Pero los demás ciclos diarios del organismo, como el metabolismo hepático, renal, el mismo balance redox, el estrés oxidativo, la temperatura corporal y el tono muscular, que era ese tiempo que les puse, tienen relojes menos precisos, por lo que requieren sincronización frecuente. Esto es, sin la gran sincronización que da el tempo circadiano, los demás relojes empiezan a, bueno, desconchinflar. Se van saliendo de rango, ¿no? Bueno, cuando sufrimos jet lag, esa cronodisrupción famosa, el cambio de uso horario, no solo estamos cansados, ¿okay?, sino que estamos
en realidad, literalmente enfermos. La melatonina, la hormona fundamental esta, recuerden, es, la melatonina es producida por la serotonina, que a su vez viene del aminoácido triptófano. Y esto declina, lo vamos a ver en un gráfico, declina es la eficacia de nuestro órgano neuroendocrino fundamental, el cerebro declina con la edad. O sea que hay nuevamente, una de las muchas veces, uno de los muchos ejemplos de retornos marginales decrecientes. Nuestro sistema neuroendocrino empieza a declinar su capacidad de producir este compensador. Melatonina, digo, controla el estrés oxidativo, esto es crucial, juega un papel clave en la salud mitocondrial, ¿sí? Esto explica muchas cosas, y en un adecuado control del estrés oxidativo, esto ya lo dije, que lo digo dos veces, voy a arreglarlo de una. Bien, y la prevención de la demencia y el mantenimiento del estado neuronal óptimo. Quiere decir, fíjense que es importante, estamos en función de que vivimos mucho más, estamos yendo hacia un universo donde las personas vamos a ser cada vez más grandes, o sea, la población va a tener una edad cada vez más grande, esto es parte de la transición demográfica, ¿no? Transición demográfica, seguramente si me siguen, los contenidos, hemos hablado de la pesadilla de Malthus y de los problemas importantes que la humanidad enfrenta ahora con el crecimiento económico y el decremento de la tasa de natalidad, pero las demandas sobre el sistema de salud, bueno, a ese respecto, entonces, léanlo si no se acuerdan. Lo que digo entonces es, vamos a ser cada vez más viejos, y ahí la melatonina tiene un rol fundamental en protegernos de la demencia. La melatonina y meter en cintura, literalmente, con la circunferencia de la cintura, meter en cintura el índice de masa corporal y el estado óptimo del metabolismo energético. Sin eso vamos a inexorablemente tener patologías como el Alzheimer, las demencias vasculares, otras patologías neurodegenerativas. ¿Va? Bien. Bueno, existe sólida evidencia científica que demuestra que los tumores aparecen, se desarrollan y metastizan con mayor facilidad en sujetos expuestos regularmente a la luz durante la noche, lo que impide la correcta secreción de melatonina. Esto es fatal. La melatonina inhibe muchos de los mecanismos que utilizan las células cancerosas y mejora la sensibilidad a la quimioterapia. Esto está establecido, yo no los voy a torturar con la data en PubMed, pero está. Y dice acá, la preparación fisiológica para un descanso nocturno adecuado comienza, ojo al piojo, horas antes de acostarse, normalmente a la caída del sol. Mantener una buena higiene del sueño y adaptar las pantallas, como les mostré, para evitar la luz azul es útil para preservar nuestra secreción de melatonina el mayor tiempo posible. Y esto hace a los efectos de simplemente, es acumulativo, recuerden, ¿eh? Uno les puede robar horas al sueño, pero hay un cierto punto donde te empiezan a pasar la cuenta, ¿no? Bueno, fíjense acá, que esto es muy interesante, esto es, el gráfico describe, las horas del día, y cómo en las diferentes fases, fíjense que acá hay un perfil normal y pacientes, pero hay un déficit en la secreción, o sea, en las patologías hay un déficit en la secreción. En el mismo periodo hay menos secreción de melatonina. Esto se conoce como amplitud, justamente, ¿no? Y también, visto, y esto es fascinante, que lo que les decía antes, en función del sueño, en el eje vertical tenemos la melatonina en el plasma, expresado en picogramos por mililitro. Como ustedes ven, en función de la edad, decrece la amplitud de la secreción. De manera que a los 75 años tengo muy poca amplitud de secreción con respecto a la línea base del día. Entonces, esto es un problema. Yo recuerdo muy bien, cuando era chico en Cuba, que hay un sol radiante, que yo podía dormir con las ventanas abiertas hasta las 11 de la mañana. Entraba el sol a raudales, no había problema. Y después ya me di cuenta que eso no era así. Hoy día, de hecho, si no tengo absoluta oscuridad, me es muy difícil conciliar el sueño, porque además estoy, bueno, no importa, esa es mi explicación, estoy alerta, ¿no? Controlar las circunstancias, que el rebaño esté a salvo, pero es claro que no. Yo siempre fui duro de acostar. De hecho, todos mis amigos, recuerdo que en expediciones siempre la guardia las hacía yo, porque todo el mundo se dormía y me quedaba, hasta que no estaba todo dispuesto para dormir y no bajaban las alarmas, yo no me dormía, y eso era notable. Pero bueno, la melatonina es un tesoro, y se pierde en función de la edad. Así que hay que suplementarla, esto de la mano de un profesional, por supuesto. Pero fíjense algo interesante, hay numerosas
áreas donde está involucrada la melatonina. Entonces, desde las patologías cardiovasculares, quiere decir, la falta de control de la melatonina como sustancia protectora sobre el material nuclear, el ADN, produce desde diabetes, enfermedad de Wilson, Huntington's disease, la corrida de Huntington, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, patologías inflamatorias del intestino, artritis reumatoide, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bueno, ni hablar de leucemia, melanoma, cáncer de próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Alzheimer, Parkinson, ya dijimos. O sea, que hay una cosa muy importante acá, y yo espero haber sido lo suficientemente explícito hasta ahora para poder mostrarles, ok, cuán profunda es la implicación de los relojes biológicos, los relojes moleculares, de los cuales la melatonina es un rector en la fisiología humana, ¿no? Así que imagínense el valor de esto. Para redondear la idea, ya casi casi terminamos, la melatonina justamente es un antioxidante cerebral en particular, es decir, el tejido nervioso superior previene la peroxidación lipídica, la rancificación, es antiinflamatoria, esto es crucial en la génesis de patologías, es antihipertensiva de una manera peculiar, es sutil, no voy a meterme en eso acá, pero no funciona como los antihipertensivos comunes, no funciona porque es un diurético o un betabloqueante, funciona porque resuelve, o sea, optimiza la función mitocondrial y eso entonces, que es uno de los elementos fundamentales en esta hipertensión esencial o idiopática, que es decir, no sabemos por qué es, sí sabemos, y entonces es justamente por interpósita vía, por vía de las mitocondrias, la melatonina es, antihipertensiva. La regulación epigenética en general, como ya dijimos, bueno, es infaltable en el desarrollo fetal, se han tenido plásticas, etc. Hay algo interesante acá, dice este paper, posible involucramiento de la melatonina en el efecto hipotensor de los inhibidores de MAO. MAO es la monoaminooxidasa, es una particular enzima que, bueno, ya lo vamos a ver, ahí vamos a dedicarnos a esto específicamente pronto, hay un problema muy serio con la diabetes tipo 2 y con la hipertensión, y vamos a dedicarnos. Acá hay un elemento sobre los inhibidores de la monoaminooxidasa. Bueno, por una vía ahí, que no quiero explicar ahora, no hace falta. Por cierto, como les dije al inicio, una versión más extensa y menos quizás atropellada de esta misma presentación va a estar disponible en 2 o 3 días después de que esta salga. Así que si quieren empacharse, ahí está. Esto ya lo vimos, no importa. Casi terminamos, I promise, ¿eh? Pasamos a conversar. La melatonina y todos sus metabolitos tienen un poderoso efecto al capturar los radicales libres, que son altamente tóxicos, radicales libres del oxígeno, y dañan el ADN, provocando enfermedades degenerativas, antiinflamatorias y oncológicas. ¿Okay? O sea, de hecho, la luz de noche, fíjense, la luz de noche está incluida como carcinógena por la OMS. Esto es increíble. O sea, está calificada como un carcinógeno débil, pero carcinógeno al fin. Se ha visto en diferentes estudios que existe una mayor incidencia de cáncer en los trabajadores de turno de noche, en particular los que van y vienen shifts, ¿no? Por eso varios de ustedes que me han preguntado le he dicho, salte de ahí. O con alteraciones de los ritmos horarios importantes. Por ejemplo, muchos viajes transoceánicos. ¡Auch! Me da culpa. Bien. No, perdón, touché. Bueno, acá es también muy interesante. La melatonina, con su estructura conocida, es afectada por la luz y los campos electromagnéticos. Y hay un elemento interesante, ya bastante descrito, esto tiene que ver con segundos mensajeros, como la adenilatociclasa y todo esto, pero fíjense, ¿es un efecto pleiotrópico o no? ¿No hay acaso una cascada de efectores de la influencia primaria de la melatonina? Fíjense todos los sistemas que de downregulation and upregulation, esto es realmente, esto que está acá, por ejemplo, que mi cursor señala, que es un inhibidor de la neoangiogénesis. Es por esta ruta que es, enclaustra, le impide a los tumores incipientes, los microtumores, adquirir una red vascular. La fase inicial de los tumores, esto es iniciación, expansión y propagación, la fase inicial es avascular de los microtumores. Bueno, la melatonina tiene un rol acá y, por supuesto, tiene que ver con estimular el sistema inmune, todo esto que vemos acá descrito en este gráfico. Nuevamente, no hace falta que ustedes se vuelvan expertos en recitar estas cosas. Para la persona común,
ciudadano de bien, que quiere simplemente optimizar su salud y la de su familia, es suficiente entender que la melatonina tiene un efecto pleiotrópico, le hace en cascada, en tanto como 10 mecanismos fundamentales de preservación de la salud. O sea que, a dormir nomás. Bien, acá hice todo lo que pude por sacar las marcas, no se crea que estoy, no se entienda que estoy intentando nada, o sea, favorecer una marca en particular, me vale madre, pero fíjense lo que es interesante, lo que he puesto acá es que la dosis, piensen que la dosis normal es, que sea la dosis comercial, no normal, es de 1, 2, 3 miligramos, y acá hay compañías que venden así, over the counter, cápsulas con 20 miligramos y 60 miligramos. 60 miligramos. O sea que, bueno, acá evidentemente hay un inmenso, o sea, es sumamente segura esta sustancia, tiene un techo altísimo, la dosis letal media es desconocida. Hey Siri, what is the median lethal dose of melatonin? A ver. Bueno, gracias, Siri. Lo tenemos que buscar, pero me manda, en vez de decirlo, me manda a sitio web. Debe ser, la dosis letal media debe estar en el orden de los, gramos, varios gramos por kilo de peso. No sé, decenas de miligramos por kilo de peso. En suma, eso es muy seguro. Consúltenlo con vuestro médico de la familia. Acá vemos esta sustancia en particular, o sea, tasimelteón, es ni siquiera aprobado por la FDA para una patología que se llama N24, y es para las personas que digamos estructuralmente ciegos, es decir, las personas que son no videntes, pero que han perdido el globo ocular, o sea, que no tienen la famosa melanopsin, ¿no? Así que hay, no es que lo esté recomendando, no lo estoy recomendando, pero se entiende que hay un interés muy, muy marcado en esto y que hay un espacio terapéutico. Recuerden, todo lo que tienen que hacer, ustedes los biohackers potenciales, es primero obedecer las reglas fundamentales, el cuerpo ya los quiere ayudar, entonces no fastidiar. Lo primero es primum non nocere, ¿no? Como dicen los médicos, pero lo primero es no fastidiar. Si no está roto, no lo arregles. Melatonina, vamos ya, prometo, cerrando, atraviesa las barreras biológicas, importante, la barrera hematoencefálica, por ejemplo, llega al cerebro y a las mitocondrias de las células neuronales y gliales, ¿no? Y allí estimula la cadena respiratoria, aumentando la producción de ATP. Es una de las maneras en que la melatonina optimiza la fosforilación oxidativa. En paralelo, la melatonina reduce el estrés oxidativo que se genera en esta patología y disminuye la peroxidación lipídica y el daño a las macromoléculas. Es decir, hay un daño importante a lípidos, ácidos nucleicos, etc. Aumenta también una fundamental enzima que se llama glutatión. Mírenlo no como una enzima, sino como una constelación de enzimas. La primera de ellas es la catalasa, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, y en conjunto estas y otras menos populares, pero igualmente importantes, mantienen a raya este par fundamental. La vida no puede existir sin oxidación, ¿vale? Como tampoco puede existir sin el par de la oxidación, que es la reducción. Para que alguien se oxide, alguien se tiene que reducir. Se llama como el tango, hace falta dos para el tango, ¿no? Y este par, que se llama par redox, reducción oxidación, tiene que tener un cierto control. Lo que pasa es que como el oxígeno es imprescindible para los animales superiores, hay siempre un rango de micro porcentual a favor del estrés de la oxidación, y eso va dañando, ¿no? ¿Se entiende? Por eso hace falta un control estricto de la oxidación. La melatonina, además, estimula la expresión, esto es importante, de enzimas antioxidantes, ya dije, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, limitando el daño generado por los radicales libres. ¿Okay? Tiene también un potente efecto antiinflamatorio. Esto es fabuloso. Bueno, con todo esto creo que habría que ir corriendo a, básicamente, a que nuestro médico nos prescriba, nuestro naturópata o lo que fuera, nos prescriba, médico clínico, médico de la familia, whatever, la melatonina que necesitamos para optimizar, si ya tienen más de 54 años como yo, optimizar vuestra función cerebral. Bueno, ejercicio, y con esto ya vamos a hablar. Escribe ahora mismo, vamos a tomarnos 5 minutos para escribir, no para mí, no hace falta que lo ustedes, para ustedes, es vuestra planificación. Concretamente, ¿qué 3 medidas vamos a tomar para optimizar los ritmos biológicos? 3 medidas, y un, antes de partir a esto, un consejo que les doy es que sean medidas que engloben otras medidas. Si yo tomo grandes medidas generales,
Eso va a ser mucho más rico que si solo digo, bueno, voy a hacer una cosita. Es decir, cuando se sienten, escriban ahora, vamos a darle exactamente 5 minutos, háganlo de manera que cada una de vuestras medidas, primero, sea realista, segundo, sea sustentable, que puedas hacerlo las próximas décadas, y tercero, que no lo olvides, o sea, que lo diseñes de manera tal que lo puedas encajar en tu rutina, ¿no? Ahora lo vamos a ver. No es para mí, recuerden, si tienen dudas, ahora lo vamos a conversar, yo no tengo apuro, pero es para ustedes esto. Lo que sí no puede ser es que ustedes hayan asistido a una conversación completamente teórica y de acá no emane un conjunto de medidas concretas para vuestra vida. Nos vemos en 5. Ok, recuerden, antes de pasar a las preguntas, dos cositas. Primero, van a tener este material disponible. Don't you worry. Les voy a mandar además un escrito específico sobre cronodisrupción, que va de la mano, es parte de un blog. Se los voy a remandar, así pueden acceder. Ya está publicado. Y tercero, esta misma presentación en un entorno privado van a tenerlo disponible. Es bastante más larga, 2 horas, porque hay otras conversaciones, pero puede ser útil, digamos, ver, como yo no anoto, yo digo lo que tengo, las imágenes nada más, y no estoy leyendo un texto. Hay cosas que seguramente siempre salen diferentes y puede echar una mejor luz sobre lo que hoy vimos. Antes de entrar a las preguntas, les quiero recordar. Número 1, las preguntas deben ser referidas a lo que ahora estamos conversando, si no es una conversación de locos, ¿no? No vamos a hablar ni de 5G, ni de grafeno, de esto vamos a hablar, de lo que hoy nos convoca. Y segundo, hagan las preguntas de manera construida. Si ya saben algo, no hace falta que lo pregunten. Lo que se sabe no se pregunta. Okay, como dicen los yorubas en Cuba, lo que se sabe no se pregunta. Pero por favor, construyan con sujeto predicado de manera a argumentar, digamos, la pregunta con una construcción racional. Okay? Bueno, vamos con eso. ¿Qué tal? Dice, ¿cómo está? ¿Acaso yo no lo supero? Bueno, hay una pregunta acá sobre el caso de la suplementación con melatonina, ¿cuántas horas antes de irse a dormir? ¿Y cómo es la absorción? Bueno, esto depende de varios factores. La absorción depende. Lo que es crucial entender es que el proceso de preparación para entrar en el sueño comienza antes, bastante, 3 horas antes, es seguro decir, de entrar mismo, de empezar a roncar, ¿no? Así que lo interesante es, no me voy a dormir, me tomo una melatonina, sino al contrario. Tomo la melatonina que me supo diagnosticar mi terapeuta en la dosis y proporción correcta unas 3 horas antes para preparar esta entrada en el sueño. ¿Okay? Así que sería así. Yo no creo que para personas, en particular en tu caso, Laura, que me estás preguntando, que te conozco, no creo que para personas tan estimuladas y tan jóvenes, y qué sé yo, menos de 10 miligramos no creo que produzca ningún efecto, pero esa es mi opinión. Por ahí el médico dice que son 5 o dice que son 60. ¿No? Todo eso es obvio. ¿Qué otra pregunta? A ti. Alguien decía... Bien, algunos postearon su... se escuchó bajito, decía. Yo estoy medio ronco. Eso se escucha perfecto. Bien, ¿qué otra cosa? Va a quedar bien igual. Dice, aquí va. Dice, pregunta Eva, ¿la última comida a qué hora sería lo ideal? Bueno, depende de lo que quieras, depende de lo que quieras lograr. Como vimos, de hecho, una de las cosas que puede ser útil y que es útil para algunas especies es poder engordar, poder acumular, poder atesorar. Y de hecho, estacionalmente, los osos polares, creo que no sé si les dije, pero estamos ya coordinando una investigación a Churchill con los osos polares. Ya hemos estado varias veces ahí.
ellos necesitan un grado de resistencia insulínica en una fase del año para poder no quemar esto, sino engordar. O sea, cuando la insulina es la hormona dominante en la conversación, el cuerpo entra a atesorar, ¿no? Atesorar la energía y es anabólica la insulina, ¿no? Con lo cual, entonces, ellos los resisten, o sea, les conviene porque lo que van a hacer después que es pasar un hambre tremenda y un frío tremendo. Dependiendo de qué comida sea, de qué alimento sea y qué vayas a hacer después, fíjate en un audio que pusimos, no, a ver, ¿dónde está? Acá en Instagram había una explicación, creo que fue ayer o antes de ayer, en este curso en particular, donde hablo de precisamente qué se puede hacer si lamentablemente comiste y estás con un montón de azúcar circulante y bueno, no te vayas a dormir con todo eso ahí. Puede ser que para reducirlo, Eva, que sea bueno comer antes de que caiga la noche. Eso sería interesante también. María Isabel Ferreira, te pido, por favor, reescribe la pregunta un poquito más. Creo intuir a qué te estás refiriendo, pero escríbela mejor. Sujeto y predicado. Dice José, los terapeutas no saben de esto, ¿no? No sé. ¿Cuál concretamente es tu recomendación de dosis adecuada? ¿De qué? Yo creo que los terapeutas sí saben de esto. Yo les dije, uno de los objetivos míos de esta serie es que la gente que no son especialistas en ciencias médicas sepan lo suficiente como para, como ya les dije, no, es una mala idea tercerizar nuestra salud con aficionados. Hace falta profesionales gruesos, pero ustedes tienen que poder elegir, saber, tener la cultura suficiente para poder seleccionar al profesional ideal, ¿no? Yo dudo mucho que los terapeutas no sepan, pero puede ser una ilusión mía, ¿no? Puede ser una ilusión. Si tú dices que no, depende muchísimo la dosis. Una cosa interesante, fíjense, al respecto de lo que pregunta José Bolaño, si como es tan, tan, tan tremendamente inocua la melatonina, una cosa que se puede hacer es ensayo y error, de la mano de alguien que los pueda ayudar y tomando notas, empezar a probar con dosis progresivamente más altas, y una cosa tan importante que nos va a servir para el resto de la vida. Si me meto un mes o dos meses testeando cantidades progresivamente mayores o menores, o en combinaciones o en ciertas horas, eventualmente de ahí emergería. Por eso es tan bueno que un coach de salud o un terapeuta adecuado te apresure y te diga, mira, empieza con esto y te ahorre un mes de ensayo y error. Pero eventualmente, José, vas a poder con ensayo y error saber tu dosis adecuada. Porque no hay cómo equivocarse, no es Valium esto, ¿no? Yo no creo, pregunta, ¿cuál es la dosis mínima recomendada de melatonina? Yo no creo que menos de 5 miligramos en adultos mayores de 50 sea, haga ni cosquillas, pero hay que testearlo. En muy extraños casos, conozco un caso de una persona que me dijo, de hecho un terapeuta, que la melatonina le da un efecto paradójico. Ese es el origen de la hormesis, precisamente, de la observación. Efecto paradójico, una crisis excitatoria la melatonina. Ouch. Si está poniendo melatonina, no hace falta triptófano en el fondo. Puede usar niacina también. Bien, Dardo dice: mi estrategia es no ingerir alimentos después de la caída del sol. Bueno, esa es una de ellas. Leandro dice: los anteojos Blue Blocker contribuyen a preservar la secreción de melatonina si estamos a mostrar luz azul de noche. Me parece que ya lo sabes. Como ya lo sabes. Les dije: lo que se sabe no se pregunta. Sí, Leandro, contribuyen los anteojos Blue Blocker a preservar eso. Pregunta Jorge, quisiera preguntar si el consumo de melatonina exógena administrada como se utiliza por poco tiempo, ¿no será que la melatonina exógena reduciría la producción de melatonina natural? Interesante pregunta, miren, la repito otra vez, Jorge Linares pregunta, quisiera preguntar si el consumo de melatonina exógena, por supuesto, el consumo de melatonina administrada se utiliza por poco tiempo, ¿no será que la melatonina exógena reduciría la producción natural de melatonina endógena, sustituir sus funciones? Bueno, enfáticamente no, nada de eso. Es muy interesante, y yo he hablado sobre la retroinhibición. Esto es así cuando en una fase donde yo tengo, por ejemplo, un joven que produce testosterona y le empiezo a dar inyecciones de testosterona, se produce una retroinhibición. De hecho, se produce azoospermia, se hacen los chiquitos los genitales, etcétera, externos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una retroinhibición. Pero eso no es así, por ejemplo, con hormonas de crecimiento, en una persona de 67 años, dice, no le voy a dar hormona de crecimiento porque, una vez que he comprobado que no tiene cáncer ni nada, porque podría inhibir su secreción. ¿Qué secreción de hormona de crecimiento? Quedó a los 25 la hormona de crecimiento.
En suma, lo que quiero decir, Jorge y compañía, es que para un elemento que falta y que el cuerpo ya no está produciendo, incorporarlo exógenamente no hace más que ayudar. O sea, no vas a inhibir nada, porque no hay nada que inhibir. Ya no tenías para empezar, ¿no? Así que, y frente a, no tengas miedo, fíjese, de depender de un nutriente para siempre. Nosotros nos dependemos de segundo en segundo, del oxígeno, del agua, de los nutrientes esenciales. Lean los últimos blogs que puse sobre la farmacología comienza en la nutrición, y no me acuerdo cómo más le puse, pero son dos blogs que son uno solo, los dos últimos creo, donde somos absolutamente dependientes de no una y no dos, sino seis categorías de nutrientes, de las cuales, por cierto, los carbohidratos no son parte, no son nutrientes esenciales. ¡Auch! A ti. Frank dice, la melatonina se puede usar en niños. Categóricamente lo afirma, sin mayúsculas, sin puntuación, ni nada. Frank, ya nos conocemos, I think, yo reconozco este nombre, escribe mejores preguntas, signos de puntuación, exclamación, o sea, ¿es una declaración o es una pregunta? Dice, el perfil de glucosa, una chica que tiene un video, no sé qué es esto. ¿Cómo su libro? Ah, dice Eva, compré su libro de ayuno, después te respondo eso, así no convertimos esto en un... Compraste el libro de ayuno, pero fuera, antes, digo, después del 18. Por ahora, después te voy a avisar cuando hay un taller de implementación, por ahora no hay ninguno. Es muchísimo trabajo, porque son seis. El ayuno profundo es una herramienta muy peculiar, pero requiere, para poder hacer declaraciones aplicables, serias, tuvimos que hacer subgrupos y esos subfenotipos metabólicos son seis subfenotipos metabólicos, o sea que no es lo mismo una circunstancia que otra, así que son muy particulares los grupos. Pregunta Nélida, ¿cómo puedo saber mis niveles de melatonina? ¿Es el insomnio? Está mal construida. ¿Es el insomnio? ¿Es que me marca? Bueno, creo que estás queriendo decir si el insomnio delata que tienes pocos niveles de melatonina. Sí, sí, sí. Se puede hacer, hay una manera. Yo considero que es muy cara. En este caso, en vías de la practicidad, lo que te pido es consulta con un terapeuta, suplementate con melatonina en el contexto de que arregles tu vida en general. Si estás tomando café como loco, te vas a excitar. Eso sería una buena cosa para el sueño, para que tengas insomnio. Paren de tomar café a las 3 de la tarde, como mucho. Recuerden que la vida media de la cafeína es... Hay un post por aquí que puse, o en una historia... No me acuerdo, bueno, ya está como post. La vida media de la cafeína es 6 horas, puede estar hasta 12 horas circulando. Quiere decir que si yo me tomo un café ahora, dentro de 6 horas, en sangre tengo medio café. Entonces, por favor, no paren de tomar estimulantes y excitantes a partir de cierta hora. Yo diría ya después del almuerzo, el café para revivarse después del almuerzo, lo que les pasa a esto de la marea alcalina, no tomen más café porque ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Están queriendo excitarse o están queriendo relajarse? Esa es una de las cosas, ¿no? Así te decía entonces, Nélida, es más fácil lo que se llamaba en Cuba un diagnóstico terapéutico, que es, el doctor House había hecho varias cosas en su famosa serie. Yo creo que tengo una hipótesis de trabajo. Por ejemplo, creo que a la señora Nélida Bruno le falta melatonina. Fantástico. Déjame comprobar si esto es así. Te trato con melatonina, médico o tu médica, te trata con melatonina, y si se resuelve el problema, el síndrome, queda aclarado que sí, que era la melatonina la causante. Y si no, no pasa nada, porque, repito, no es que es diazepam, que te pasas por unos pocos miligramos, tiene una ventana terapéutica muy estrecha. La terapéutica se refiere a la dosis mínima efectiva y la dosis máxima tolerable. Si es muy cortico, esto es muy peligroso a la sustancia. Acá no es una ventana, es una playa terapéutica. ¿Okay? Dice Isabel, sí, me refiero a la dosis recomendada para mujeres de 66 años. No hay una dosis recomendada para personas de ninguna edad. Lo que hay es la consideración de que somos complejos y especiales y únicos. Hay que hacerlo de la mano de un especialista y por ensayo y error. Yo no creo que con menos de 5 miligramos una persona mayor de 50 y pico de años le produzca ningún efecto, por experiencia. Y he visto dosis de hasta 100 miligramos de melatonina, 120 miligramos, 150 especialistas específicos en esto. Dan ultra dosis. Bueno, no lo puedo decir acá, no tenemos ni idea de quién eres. Entonces, lo que es importante saber es que
para que esto funcione y para que no te desilusiones, esto no me hizo nada, hay que usar una dosis que te mueva la aguja. Bueno, tu médico tiene que decir eso. Se puede probar 5 o 10 miligramos. Repito, en muchos países se vende over the counter y es inmensamente segura. Alguien me pregunta sobre una patología que tiene y si la dieta cetogénica no es, les pedí por favor, las preguntas hagámoslas de este métier en particular. Si escríbeme por favor, a ver si te puedo ayudar en alguna dirección, pero no es en este espacio. Claro, alguien dice, algunas personas tienen miedo de depender de nutrientes, sin embargo, la medicación de los laboratorios le dan toda la vida. Claro, si quedamos dependientes de drogas también. Sí, sí, perfecto. Dice, Roberto dice, habló de los receptores de luz en los ojos, ¿tendrían alguna utilidad para la secreción de melatonina y el uso de antifaz para dormir? No lo creo, es importante preguntar. Roberto, fíjate que dije, los receptores, ¿se acuerdan? Rodopsina y melanopsina. Rodopsin, melanopsin. Hay la intensidad de la luz que hace falta para que se despierten los receptores estos que no tienen que ver con la visión, encima a través de los párpados, es por arriba de 10.000 lux. O sea que no hay posibilidad. No hay posibilidad. Yo no creo que el antifaz para dormir sea útil, salvo que tenga fuentes lumínicas. Por eso en los aviones, que siempre hay unas luces puntuales. No creo que sea útil. Dice, buenas tardes, ¿cómo puede influir la inclusión de siestas durante el día en nuestro descanso nocturno? Dime tú. Yo creo que algunas personas derivan, yo no he dormido una siesta en mi vida, algunas personas derivan beneficio de ello. Recuerden de todas maneras que cuando acabo de comer, por definición la siesta es un sueño inmediato con la barriga llena. Bueno, eso va a producir, fíjense, lo expliqué hace unos días por esto que les mostré acá, translocar toda la glucosa que ustedes incorporaron al almuerzo, del compartimento sanguíneo a los tejidos, durante el absoluto reposo, es una tarea ímproba para el páncreas y para las células con receptores a la insulina. Con lo cual, entonces, probablemente, lo que puedo decir ahí es que, bueno, hace al deterioro metabólico a largo plazo. Me dice una persona, el médico de mi nieta de 6 años, dice que si se le suplementa seguido, inhibe la producción de esto. Bueno, ya entendimos. Lo que me habíamos dicho, Sue, que es que en individuos, para las secreciones hormonales normales, neuroendócrinas, cuando ha declinado esta secreción, no hay ningún peligro con sustituirla de afuera. Esto es el campo de algo que nos excede mucho, que se llama, en este contexto de acá, que se llama la reposición hormonal bioidéntica, ¿vale? Que es absolutamente el dominio de médicos competentes con las licencias adecuadas. Pero entiendan que lo que ya declinó, no hay ningún peligro de inhibir la secreción de hormona de crecimiento en una persona de mi edad, porque ya no hay casi ninguna. O sea, solo puedo tener beneficios de esto, entendiendo que esto no es para ganar el ser limpia ni nada de esto. O sea, es la reposición hormonal bioidéntica, implica que las moléculas son humanas, no de caballos, y que las dosis son humanas, ¿ok? Es para restablecer la salud, no para romper un récord de nada, ¿no? Bien, 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 bien. Dice, la cafeína, sí, sí, absolutamente está bien, bien, perturba. Yo me he caído, pero así, desmayado de cansancio, de trabajar, como trabajo yo, 12, 16 horas, incluso físicamente haciendo cosas, bueno, bravas, y adoro además hacerlo, y he caído así desmayado solo para despertarme 4 o 5 horas después, porque la cafeína hace una cosa, digamos, hay diferentes centros, se descansan a diferentes digamos, diferentes velocidades, ¿no? Alguien pregunta para el jet lag, sí, las dos cosas. Alguien pregunta un remedio para el jet lag. Una de estas cosas sería, digamos, estar en la naturaleza siguiendo unos 3 días, siguiendo el ciclo normal. Sí, absolutamente. Incluso yo lo he hecho con superatletas que tienen que viajar, ya se sabe a dónde y todo. Lo que les hacía es les modificaba en consenso con el sensei, pues, atletas de combate, con su head coach, y empezaba a vivir como en el horario de, qué sé yo,
Ulan Bator, porque iba a tener que hacer el mundial de lucha. Bueno, fantástico. Entonces, ya empezaba a vivir antes de viajar en el horario de Ulan Bator, lo cual era medio difícil. Es disruptivo, pero gano tiempo. Entonces, y una de las cosas que había que hacer fundamental es llegar antes. Esto de bajar, yo he predicho, ok, todos estos boxeadores van a obtener cero resultados, o estos judokas, o estos atletas de greco, porque se están bajando del avión, y esto es una pésima planificación, culpa de las entidades deportivas, amateur, se bajan del avión y van al pesaje, desde el avión. Imagínense, no pueden ganar absolutamente nada, así están completamente a contrapelo de todos los demás atletas que viven ahí o se mudaron, viajaron 10 días antes. O sea, viajen antes. Si tienen reuniones, congresos, cosas importantes, ya yo no viajo para dictar una conferencia el día anterior, el día posterior a llegar, no lo hago más. Directamente estoy una semana antes porque es fatal. Fatal para todos, ¿no? Dice, ¿cómo influye la exposición al sol en la exposición a la lotería? No, la exposición al sol mismo no, la cuestión en el lado, tú dices el lado yang. Es importante, Luz, así como se llama Luz precisamente la muchacha que hace la pregunta, ¿cómo influye la exposición al sol en la producción de melatonina? Bueno, influye terminándola tajantemente, frena en seco la producción de melatonina a la luz del sol. Pero lo interesante es que entonces empieza la síntesis de colecalciferol y las dos cosas las necesitamos. Los niveles altos de vitamina D son cruciales para la salud integral y además de hecho hace las bases a algo muy interesante que es las uniones entre las células, la unidad de los tejidos, el sistema inmune, etcétera, y la posibilidad en definitiva de tener robustez en el sistema nervioso, con lo cual respondo más, interesantemente, a las otras estímulos. Podríamos decir que la vitamina D es yang y la melatonina es yin y son un par, si se quiere, que están muy relacionados con el sol. Así que hay un link ahí. Gracias, Luz, por recordar esto. No importa. Gracias, no se preocupen. No, ya, les agradezco infinitamente. Para mí es casi es obligatorio hacer esto, así que no se preocupen. Gracias por agradecer. Es mejor para ustedes ser agradecidos que no serlo, pero yo lo voy a hacer de todas maneras, así que es un deber, no se preocupen, no me cuesta nada. Dice alguien, ayudarse con CBD para acelerar el cambio del sueño estimularía la producción de melatonina, no necesariamente. De hecho, con todas las sustancias que inducen de otra manera el sueño, lo que pasa es que puedes estar knockout, que es lo que pasa con los benzodiazepinas y todo esto, y no se producen fast, no necesariamente se producen. Repito, no necesariamente se producen fases de sueño REM. Extrañamente, esto se llama sueño paradójico, REM es Rapid Eye Movement, en español sería MOR, movimiento ocular rápido. Son unos segmentos pequeños, verticales, del sueño, donde se llama paradójico porque se encontró que la regeneración profunda del sistema nervioso ocurre en esas fases, son 5 o 6 por noche. Sin embargo, no es un sueño muy profundo. Uno hace un poco así las cosas, ¿no? Los ojos hacen esto. Una cosa así. Don't freak out. No se asusten. Pero no se puede trampear con esto. O sea, hace falta que todas las partes estén, todas las partes internas estén bien coordinadas. Pregunta Caterina sobre... No se preocupen. Sobre el ejercicio físico, ¿es conveniente realizarlo tarde-noche? Puede ser. Yo tengo la costumbre de entrenar también de noche, dependiendo de dónde esté y del clima y de lo que haya. Pero yo he visto, en mi caso, algunas veces de muchacho, de joven, me desvelaba entrenar fuerte, pelear y hacer heavy bag, otras cosas, ¿no? Pero, jiu-jitsu, esta cosa. Pero entrenamiento físico pausado, que puedo respirar y puedo... No, yo creo que yo no lo he encontrado disruptivo. Es personal, tampoco es a cualquier hora, pero no es más allá de las 9. Y ya a las 11 estoy pidiendo pista. Esto sobre la base de un día entero bien hecho, ¿no? Uno de mis mentores, lamentablemente fallecido ya, Rafael Alvisa Lastra, él me dijo... él me enseñó antes de dormir, lee. Yo ni me lo tenía que decir, pero si no había empleado bien a fondo ese centro,
terminaba de gastarlo leyendo y entonces ya, y dormía, que sé, una hora, leía una hora antes de dormir y con eso se iba, con eso terminaba el día, ¿no? Así que hay que gastar para reducir esto. Justamente alguien, Rosendo, justamente lo que voy a decir. Trabajar duro, pregunta Rosendo, ¿será suficiente trabajar duro durante el día para dormir bien sin necesidad de suplementos? La respuesta es sí. Pero hay que definir qué es trabajar duro. Yo te diría trabajar armoniosamente. Todos los centros tienen que trabajar. Y los centros son intelectual, emocional, instintivo, motor y sexual. O sea, esos cinco centros, estoy usando la terminología de Gurdjieff, esos cinco centros tienen que haber agotado sus energías, sus acumuladores pequeños, para que el cuerpo entero diga, ok, vamos con esto. Porque entonces lo que pasa es que al unísono, todas las máquinas, recuerden que hablamos que son múltiples temporizadores, todas las máquinas están apagadas, las máquinas internas, todas las máquinas. Entonces ahí se descansa, no, no, ninguna máquina despierta a otra. Uno intenta dormir y el compañero de la cama está haciendo así, entonces es un rollo, ¿no? Franch pregunta una cosa, si me voy a suplementar con triptófano, magnesio, melatonina, magnesio. Bueno, no. Pruébalo, no sé, pruébalo. Yo prefiero directamente melatonina y el magnesio asociado, disociado. El magnesio se ha visto que ayuda un poquito, o más bien que la falta de magnesio, no es que es un somnífero, la falta de magnesio desregula tanto que es difícil a veces conciliar el sueño, ¿no? Y otras cosas. Bueno, jóvenes, gracias a ustedes. Para que no sea muy largo y no sea una píldora intragable o un somnífero, vamos a ir cortando ya. Paciente de 40, paciente ya no, no, ya no es para acá. Paciente de 40 años, con tratamiento con psicofármacos, por adicción, con insomnio. Bueno, hay que consultar. Consultar a un médico, esto no, no es por este lado que se ve, es demasiado delicado. Por lo que dice toda la evidencia, como todas las cosas metabólicas, es probable que sea seguro decir, con esto los dejo, que cualquier optimización del sueño mejora dramáticamente todos los tratamientos médicos posibles. Y la melatonina es un inductor natural del sueño, es la función. Lo que pasa es que hemos perdido la secreción apropiada y el timing de la melatonina. Bueno, espero que haya servido. Consideren entonces que estamos sumergidos en una sinfonía, la sinfonía biológica, dentro y fuera de nosotros. Pasan cosas increíbles todo el tiempo, pero pasan con un ritmo, con un tempo, con una cadencia que no podemos desoír, ¿okay? Desoír la cadencia biológica interna y la necesaria sincronía con el ambiente produce una disrupción que tarde o temprano arruina la salud. Ok, nos vemos. Mucho gusto. Pasen bien por allá en compañía de la familia. Buenas noches. Goodbye, Blue Sky. Chao, un beso.